cobaya. Unos les llaman conejillo de India, otros cuyo. También unos los confunde con hamsters, pero no son hamsters, son más grandes. No son tan peludos, pero hay quienes son realmente esponjosos. Algunos son ruidosos, pero hay callados también. Suelen ser muy amigables, son muy tiernos, la verdad. Se reproducen muy fácilmente y muy delicados. Lo que más suele pasar es que muy chiquitos se pueden llegar a morir, pero hay unos que son bien fuertes y pueden sobrevivir. Pueden comer no tal cosa y hay que cuidarlos muy bien de qué es lo que darles de comer. Cuidarlos adecuadamente. Hay que darle una buena jaula con aserrín o alfalfa, lo que le quieras poner, una sábana si quieres. A veces son muy limpios, solo hay que enseñarles cómo hacerlo. Tiene muchos nombres. Y también en Perú, que hay muchos en Perú, ahí es como un platillo, pero en muchos lugares sirve como mascotas. No se pueden bañar muy seguido porque le hace mal, solo cuando se necesite. Hay granjas de cuyos o de cobayas, como les llamen. Suelen ser de manada. También hay cuyos silvestres. Hay muchas cosas que saber sobre los cuyos, pero eso será en otro video.